una ruta nueva, la verdad, es algo que no tenía chequeado en todas las rutas que he hecho en los Gran Fondos. Creo que el valle tiene unos terrenos interesantes, importantes para conocer, es algo subiendo hacia el Calima que lo había visto y es algo muy bonito para emprender un objetivo. El evento es un súper evento que desde el año pasado que participé me enamoró. Estos Gran Fondos, tener la visita de más de 1.500 personas de todo el país y saber que no solo el Valle o Cali tiene plan, sino que también tiene loma. Bueno, la organización, el recibimiento de todos acá en la ciudad muy especial, un evento muy bien hecho, gracias a todos los que hicieron posible esa actividad tan bonita. La ruta, primero obviamente los paisajes del Valle del Cauca que son hermosos y otra pues compartir con todos los amigos, con toda la gente de acá y toda la gente que viene de todo el país. Hombre, por las sensaciones, la alegría de la gente, conocer el Valle que es muy bonito, la gente del Valle que es muy, muy amable, todo muy bonito, excelente, muy contento. Yo creo que la Ruta Pantano es un evento que ha nacido para ser muy grande y que el salto que ya ha tenido de este año, del anterior a este año, es impresionante y creo que es un evento que llegó para quedarse en el calendario de toda Colombia y de toda Latinoamérica. Es de los mejores eventos que tiene Colombia. Ojalá todo el mundo se diera la oportunidad de viajar a Cali, de visitar esta feria, de hacer el evento de Pantano. Ya este es el segundo año que estamos acá y yo les digo que el primero fue bueno, el segundo está siendo maravilloso. Me encantan los paisajes, la adrenalina que se siente estar en medio del lote, el querer siempre dar más de mí, las subidas, todos los retos que representa completar la ruta. Eso es lo que más me gusta de la Ruta Pantano.
La experiencia en esta ruta Pantano es vivir, digámoslo así, esta carrera como una carrera World Tour, ya que pues compartimos con los corredores profesionales y asimismo con todos los ciclistas que se inscriben en nuestro evento. En el día de mañana tenemos el privilegio de rodar con 1.550 ciclistas, que es un evento ya que está creciendo acá en el Valle y siempre se le da gracias a los patrocinadores. ¡Bienvenidos! Esta es la Ruta Pantano 2023 por el Valle. El día de hoy estamos desplegando todo el dispositivo para acompañamiento de la ruta Pantano que se va a llevar a cabo en las vías del departamento del Valle. Ten en cuenta, para este dispositivo tenemos más de 300 hombres y mujeres de la Policía Nacional y el acompañamiento de 40 guardias de tránsito municipales con el fin de hacer los cierres para hablar por la seguridad de todos los ciclistas que van a participar de este importante evento. Tenemos una cápsula especial de 20 motocicletas acompañando a los ciclistas, divididos en las tres categorías que están, en la cápsula VIP, cápsula de medio fondo y la cápsula de gran fondo. Bienvenidos a la Ruta Pantano. En esta oportunidad vamos a hablar del otro lado, de lo estético, del entretenimiento, de lo fashion, de la moda. Y pues hoy, dando la largada, desde las 6 de la mañana se dan cita a todos aquellos amantes del ciclismo de toda la región, de todo el departamento del Valle del Cauca, para esta Ruta Pantano. Y nos hemos encontrado con uno de los participantes que seguramente desde anoche dejó todo muy puestecito en su cama y que hoy nos cuenta un poco ese otro lado. Ya sabemos de la preparación, han estado días, meses, seguramente semanas, pero ¿cómo va eso de elegir lo que uno complementa? Hoy todos van de uniforme, pero ¿cómo se eligen las gafas, el casco? ¿Eso tiene algún proceso? No, depende pues del uniforme. Buenos días. Depende pues del uniforme. Así mismo escoges más, pues, lo que más o menos te luzca y así vamos a salir pues lo más cómodo posible. ¿Has visto la tendencia de cuánto cuesta tu outfit? ¿Cuánto cuesta tu outfit? O sea, ¿cuánto pueden valer, por ejemplo, las gafas para montar? Pues depende de la gafa, la marca y lo que escojas, ¿no? Depende de todos los precios. Varían, varían. A uno con una ruta tan larga le rondan varias preguntas. Uno que no monta, este realmente me lo prestaron, ¿no? Pero ¿en qué piensa una persona cuando va montando en una ruta tan larga? Darla toda y que ninguna lesión lo va a afectar y que toda la energía esté puesta. ¿No se te viene de pronto una cancioncita a la cabeza? ¿No tararías algo? Toda la motivación en la cabeza, canciones, todo lo que más lo motiva a uno, eso es lo que da la energía para seguir. ¿Con cuál es la última persona que vos hablas antes de arrancar una ruta? Con mi mamá. Con mi mamá y toda la bendición y evitar caídas y darle con toda. ¿Qué hay para ese proceso de hidratación que traen los ciclistas? La preparación pues depende de la subida, se prepara uno con la variedad de cardio y todo lo que más pueda llevar para hidratarse y estar todo el tiempo adelante. Bueno, buena suerte. ¿Cuánto vamos a hacer hoy en kilómetros? 44, si Dios quiere. Ahí está, nosotros estaremos contándoles ese otro lado. Seguramente ustedes tendrán el tema técnico, conocerán todo lo que tiene que ver con los kilómetros, el embalaje, pero nosotros les contaremos el lado amable aquí en la Ruta Pantano.
Continuamos con la otra cara de esta ruta pantano que hoy se corre por las carreteras de nuestro departamento del Valle del Cauca y nos encontramos con mujeres muy bonitas, bastante deportistas y muy disciplinadas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos de Cali, desde Ecuador, Imbabura Otavalo. Muy gustoso estar aquí con ustedes. Bueno, bienvenida y qué rico que conozcas nuestro departamento a bordo de la bicicleta. Hablemos un poquito de lo que hacen las mujeres. ¿De pronto tienen un ritual antes de una carrera o antes de correr una ruta? La verdad, yo no. El ritual para uno es haber entrenado nada más y venir a demostrar lo que hacemos en nuestro país, que es de bastante altura, y tratar de dar lo mejor aquí en el país de ustedes. Hablemos de las gafas, porque el color de las gafas es una onda bastante Barbie, las tenías antes. ¿Cómo hacen las mujeres para elegir o complementar un uniforme como este? Bueno, la verdad, a mí las gafas me gusta ver de acuerdo al contorno de mi rostro, nada más. El color me encanta, es uno de mis colores preferidos y eso es lo que hago. Te veo con audífonos y me causa bastante curiosidad porque ¿qué escucha una persona mientras va en una ruta? ¿Escucha despecho? ¿Escuchas música tradicional de Ecuador? ¿Te gusta la salsa? A mí me gusta mucho la salsa y música, me gusta la música en el camino porque cuando estás ya como bajando el ritmo, sale una canción que te gusta y te da ánimo, te da más ñeque para seguir. Cuando son rutas en las que hay muchos participantes, uno se pregunta, bueno, ¿y cuando se le atraviesa a alguien, uno lo bendice o se le sale de pronto la palabrita que no es? Ah, no, pues se le sale, váyase a, ya sabe a dónde. ¿Y a quién es la última persona con la, cuál es la última persona con la que hablas? De pronto uno tiene ahí la gente que le trae buena vibra y que le inspira cosas bonitas. ¿Con quién es la última persona con la que hablas antes de arrancar una ruta? Antes de arrancar, con mi hijo, con Matías, que quedó en el Ecuador. Entonces, si Dios quiere y me puede ver, un beso. Hijo mío, te amo, y a mi novio también, que Dios nos bendiga en la ruta, y es lo que más hacemos, bendecirnos y santiguarnos antes de salir. Que los una la bicicleta y los rines. ¿Cuánto tiempo esperas hacer hoy? Espero hacer menos de 4 horas. Ahí está, suerte, que te vaya muy bien. Y nos visitan desde el Ecuador también en esta ruta pantano, les encontramos la otra cara aquí en Telepacífico. Pues son más personas las que se unen a esta gran ruta pantano que ustedes pueden disfrutar a través de nuestro canal regional Telepacífico. Y nosotros estamos viendo la otra cara, quizá la de elegir el outfit, la de pensar qué canción es la que me va a motivar. Que está con nosotros una de las participantes también para contarnos un poco de esta experiencia. Hola, bienvenida a Telepacífico. Hola, ¿cómo estás? Todo excelente. Aquí con muchas preguntas que me rondan. Vos que tenés juventud por dentro, uno piensa, ¿es reggaetón? ¿Es salsa? ¿Es house? ¿Es no sé, qué tipo de electrónica? ¿Es un género musical puntual el que escuchás cuando vas de aquí para allá o tarareas, por ejemplo? Y si te digo que es vallenato, ¿qué dices? Que te amo, que nos tomemos una agüita por ese. De una, pero una agüita ardiente. Ay, no, ¿qué es esto, hombre? El deporte. Hablemos del outfit. Cuando uno pues tiene una carrera o de pronto una ruta, uno va con los amigos, uno piensa en varias cosas, ¿no? No solamente hacerlo muy bien, sino también verse bien. ¿En qué influye que te pusieras esas gafas con esas medias, con esos chocles? Bueno, la verdad es que las 3 primeras carreras me ponía lo que más lindo se me veía. Pero ahorita lo que más cómodo me hace sentir, esto es lo que más me pongo, entonces sé que lo puedo manejar durante la competencia, igual que la licra. ¿A quién te encomiendas cuando vas a hacer una ruta? Pues a Dios. ¿Y familia? ¿De pronto le hablas a mamá, mami, bendición, papi? Pues sí, también. ¿El novio? Esposo. ¿El esposo también monta bici? No. Oh my God, te quiero decir que de aquí adelante tienes muchas opciones para reemplazar. No, para nada. Bueno, ¿qué tiempo esperas hacer el día de hoy? ¿Cómo te proyectas en esta carrera? Yo espero que unas 2 horas con 40 minutos. Aquí te esperamos en 2 horas con 40 minutos. Un gustazo, un gustazo. Éxitos. Más caras se unen a esta ruta pantano y nosotros viéndola desde el otro punto y conociendo qué hacen los ciclistas antes de una ruta. Igual Capo Pantano. Oye, ¿no?
estamos seguros que ustedes también se han preguntado todo lo que nosotros tenemos en la cabeza del otro lado. De pronto la técnica, eso los profesionales, pero ¿qué hace una persona antes de correr una ruta, de participar en ella? ¿Cómo es el proceso de alistar el uniforme, de pensar qué playlist va a poner, si es que utiliza audífonos? Pues eso es lo que queremos saber el día de hoy. Bienvenido a Telepacífico, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hablemos un poco de la preparación que hace un ciclista antes de una ruta o de una carrera tan importante como la del día de hoy. Preparar la comida, tener uniformes listos, mirar la ruta, cómo va a ser el día siguiente, si lleva una hidratación, tomar suero el día anterior y ya básicamente es. Tocaste un tema súper importante y es el tema de la comida. ¿Qué come una persona que va a una ruta de ciclo? Avena, maní y ya, suave, súper suave. Hablemos de los pensamientos también. Cuando es una ruta tan larga, uno piensa en las deudas, uno piensa en la pareja, uno piensa en lo que le toca hacer el lunes. ¿En qué se piensa? Yo creo que uno entrena para esto, uno piensa más como en sus objetivos. Habrá gente que pensará en la esposa, los hijos, pero en entrenar y terminar bien. Los solteros piensan en el ganado. Hablemos de qué canción se te viene a la mente cada vez que. Yo creo que un reggaetón, un buen reggaetón. Ahí está, suerte. Nos vemos dependiendo del tiempo. Es la otra cara realmente de la ruta Pantano. Todas esas preguntas que ustedes tienen en la cabeza, nosotros hoy se las aclaramos y les respondemos aquí en Telepacífico. Cara de la ruta Pantano, pues aquí en nuestro canal regional Telepacífico tenemos el honor de recibir, y en nuestro departamento, además no solamente en nuestro canal, a Mario Sabato. Mario, bienvenido a nuestro canal. Queremos todas las impresiones de Cali, del Valle, si ha recorrido de pronto, del aeropuerto acá cuenta también, ¿cómo va todo? Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que muy feliz de estar nuevamente en esta fiesta. Para mí los eventos que incluyen el deporte más lindo del mundo es todo lo que a mí me gusta. Y bueno, feliz de estar de nuevo en Cali. Para mí Cali es una ciudad muy especial, de las primeras que he conocido cuando llegué a Colombia, así que cada vez que puedo venir realmente soy muy feliz. Es muy importante como conocer tu opinión acerca de lo que pasa en el ciclismo en este momento en Colombia. Hay mucha gente que de pronto desconocía el deporte o no era tan fanática, pero estos días hay una novela en Colombia de una de las grandes glorias del ciclismo, y pues nos estamos haciendo como a la idea, pero ¿qué opinión te merece el momento que están viendo nuestros ciclistas en Colombia, obviamente en la exposición mundial? Bueno, la verdad que venimos de muchos años de mucha gloria, ¿no? De haber ganado prácticamente, bueno, de haber ganado todo, no prácticamente, sino de haber ganado todo. Es normal que en los ciclos no siempre podemos estar arriba en lo más alto. Este año tal vez no pudimos pelear ninguna gran vuelta, pero hemos tenido actuaciones que a mí la verdad que me llenan de ilusión, verlo a Santiago Buitrago, verlo a Ainer Rubio, ahí brillando en las grandes vueltas, el propio Seba Molano ganando etapa en la Vuelta a España, qué sé yo, creo que hemos tenido muy buenas actuaciones que la verdad que a mí me invitan a soñar, y siempre esperando, ¿no?, que pronto van a surgir nuevas figuras, nuevos Nairo Quintana, nuevo Rigoberto Urán, nuevo Checho Henao, como lo veíamos hoy, el nuevo Harlinson Pantano también. Así que nada, yo creo que con mucha expectativa y aguardando lo que viene la próxima temporada. Cuando tiene una persona al lado como vos, creo que se le viene a la mente 50.000 preguntas, pero entre tantas experiencias que seguramente uno nunca va a tener la oportunidad de vivir, y de tantas que has contado seguramente en tantas entrevistas, ¿cuál se te queda en el corazón? Esas experiencias que, a las que te ha llevado el deporte, que uno dice, solo puedo vivir yo, ¿ok? Un montón, como vos lo decís, por suerte, ¿no? Yo siempre digo que vivir de lo que le gusta es vivir de vacaciones. Yo siempre digo que vivo de vacaciones y he podido disfrutar momentos, no sé, de West, cuando Nairo lo atacó a Froome y casi le gana, y yo estaba ahí al lado de la ruta gritándole gracias a esta profesión. O el año pasado haber podido recorrer el Giro de Italia con mi hijo mayor, que fue una experiencia única, porque bueno, él se está metiendo en todo este mundo también de, no tanto de la televisión, sino más bien de lo nuevo, ¿no? Lo que hacen todos de las redes y los creadores de contenido. Y bueno, haber compartido con él el Giro de Italia, que es la carrera que a mí más me apasiona, son cosas que jamás ni el dinero puede comprar. Entonces son momentos únicos que tengo, por suerte, un millón para contar. Hablemos de tu actualidad profesional, en qué andás, cómo va la vuelta, eso, cómo estamos facturando, como dijo Shakira. No, muy bien, la verdad que yo siempre en ESPN, en mi casa, podemos transmitir las mejores carreras del mundo y me hace muy feliz. Y bueno, ahora que ya terminó la temporada, comienzo a viajar, a recorrer a los eventos más importantes de América Latina, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Poder estar en contacto con la gente y sobre todo poder devolverle algo
todo lo mucho, mucho, mucho que me dan, que es cariño constante en las redes sociales, así que siempre trato de eso, ¿no? Poder viajar, poder conocer y poder saludar a la gente. Mario, cuando venís a nuestro departamento, bueno, a nuestro país, pero puntualmente al departamento del Valle del Cauca, ¿tenés plan fijo? ¿Te gusta algo de pronto de la comida, de los sitios por visitar? Sí, a mí acá me encanta, a ver, yo soy el rey del lulo, ¿no? Y venir acá, que esta es la tierra del lulo. ¿Es difícil encontrarlo en otra parte del mundo o costoso? No, no, imposible. En Argentina, por ejemplo, no podemos. De hecho, vine con mi esposa, está acá, y de hecho pidiendo semilla de lulo para ver si podemos tener alguna posibilidad de hacer algo en Argentina, pero por el clima es imposible. Así que el lulo es la pasión. Estoy cambiando dos costales de lulo por una compañía para vos en el Giro de Italia. Y me llevas dos costales de lulo. Bueno, lo tenemos en cuenta porque el lulo es muy preciado. Mis hijos son muy fanáticos también. Y los únicos que nos pidieron es, bueno, váyanse ustedes dos solos, pero tráiganos lulo. Así que vamos a ver cómo les llevamos lulo para Argentina. Pues nosotros nos despedimos con sabor a lulo, que es muy de nuestro departamento. Mario, gracias por estar con nosotros. Creo que la presencia de gente como vos le da mucho más fuerza y motivación a la gente que lo hace o de manera recreativa o de manera profesional esto de la Ruta Pantano. No, por favor, y gracias a ustedes por difundir el deporte más lindo del mundo. Cuando yo arranqué había muy pocos canales que le daban un poquitito de atención al ciclismo, y que estén acá, que estén cubriendo esto, es muy, pero muy importante para el ciclismo, para el evento, ni que hablar, y para la afición también. Te prometemos que vamos a ahorrar para traerte a trabajar en Telepacífico. Gracias, Mario. Se pondrán en iniciamos, señoras y señores, esta Ruta Pantano por el Valle 2023. Confirmadísimo, 1551. 1551 la cifra de invitados especiales entre medio y gran fondo. 145 y 122 kilómetros. Vamos a darle una vueltica a nuestro Valle del Cauca. Se viste de amarillo el Valle del Cauca. Esta camiseta de la Ruta Pantano, un homenaje a Harlinson Pantano, a la Fundación Harlinson Pantano. Y así iniciamos desde este centro de eventos Valle del Pacífico, una rodada que tiene hombres, mujeres, hay jóvenes, hay niños que están empezando a enamorarse de esta disciplina. Hay invitados especiales, queremos que sepan, y que en un rato los vamos a ver, no solamente las calles, vamos a conocer por qué vinieron al Valle del Cauca a disfrutar de esta Ruta Pantano 2023. A todos los televidentes de Telepacífico, bienvenidos. Le vamos a dar una vuelta al Valle del Cauca. Vamos a ir a conocer un poco, para quienes nos ven en cualquier parte del mundo a través de nuestra señal internacional, el espectacular Lago Calima. Vamos a ir a darnos una vuelta por el municipio de Viges. Vamos a pasar por Media Canoa. Subiremos el Alto del Darién. Vamos a ir hasta el descanso del ciclista. Allí se devolverán los que van a hacer 122 kilómetros del medio fondo de esta Ruta Pantano por el Valle. A todos bienvenidos. Ahí comenzamos a ver imágenes en nuestra cámara móvil, en la motocicleta de Telepacífico. Ahí vemos la cabeza de carrera. Ahí vamos viendo a uno de los primeros, el español Oscar Sevilla, nacionalizado ya, se enamoró en nuestro Valle del Cauca. Alcanzamos a ver por ahí a Egan Bernal. Ahí va Sevilla llevando este lote espectacular. Ahí vamos saliendo por la carretera hacia Yumbo. Oscar Sevilla va encabezando esta punta de carrera. Esta Ruta Pantano por el Valle es gracias al amor que le hemos metido al deporte, a la bicicleta, a esta que nos ayuda a levantarnos más felices todos los días, a los que montan bicicleta en cualquier territorio, terreno llano, terreno montañoso. Bienvenidos. Hay muchísimas partes del país que nos están visitando en este Valle del Cauca.
ahí vamos con mucha precaución, llevando la bicicleta y llevando este pelotón, esta ruta, aproximadamente 35-40 kilómetros por hora. Mucha gente se vino a disfrutar esta ruta Pantano por el Valle. Ahí va Oscar Sevilla, lo vemos nuevamente. Ahí vemos esta espectacular imagen desde el dron de Telepacífico, viendo el Run Point de Sencar. En esta ciudad industrial, bordeando la zona industrial de nuestro Valle del Cauca. La gente de Nariño, la gente de Medellín, la gente de Bogotá. Vino gente de Ecuador a visitarnos, gente de Venezuela, la costa atlántica. Hizo presencia en esta ruta Pantano por el Valle 2023. Ahí vemos un poco de emociones. Aquí en este pelotón que ya se dio la fuga. Vamos viendo el espectacular amanecer de nuestro Valle del Cauca. La caña de azúcar protagonista, gran protagonista. Estos lotes llenos de caña de azúcar, el verde de nuestro Valle del Cauca, recibe a estos 1,551 ciclistas que confirma la organización. Doña Yesenia Pantano confirma que ya están 1,551 ciclistas rodando por el Valle del Cauca, buscando llegar a la montaña. Ahí va Egan Bernal, ahí lo alcanzamos a ver a lo lejos. Aquí van unos muy suave. Vamos a pasar por el peaje de la zona franca hacia el aeropuerto de la ciudad de Palmira, que también se vio tocadito por los lados de esta ruta Pantano por el Valle. Se va viendo un grupo nutrido de ciclistas que se dejan acompañar de los primeros rayos del sol del día. Tenemos aproximadamente 6 y 10, 6 y 20 de la mañana. Cuando el sol comienza a calentar, por fortuna no ha llovido, o al menos el día de hoy. Venimos de dos jornadas, dos días de lluvias en el Valle del Cauca, pero miren esto tan espectacular, el sol alumbrando este amanecer. Las carreteras del Valle del Cauca se convirtieron en una pasarela para que en las ciclas desfilaran los famosos, las glorias del deporte de Oscar Sevilla. No se podía quedar por fuera. Vuelta a Colombia, Clásico RCN, entre tantos otros títulos. Qué honor tenerte en nuestro departamento. Bienvenido, Oscar. Hola, muy buenos días a todos. La verdad que un placer estar aquí en el departamento del Valle, en esta gran ruta Pantano que organiza la Fundación Jalisco Pantano, Yesenia, Harrison. La verdad que un gran evento. Creo que todos los caleños y todo el Valle del Cauca debe estar bien feliz de tener este mega evento acá de tanta gente. El deporte es salud, el deporte es unión, y la verdad que para mí es un placer acompañarlos. Seguramente has tenido la oportunidad de rodar por el mundo entero, pero ¿qué te llevas en el corazón de nuestro Valle del Cauca hoy? ¿Qué lo viviste? Clima perfecto, ánimos, la gente estaba súper bien. No, el cariño de la gente, ¿no? La alegría, la bacanería de todo el mundo, el buen ambiente que se convive, ¿no? Todos pelean por su mejor puesto, por rivalidad, pero luego somos todos un gran compañerismo y la verdad que una gran unión, un gran espectáculo. También todas las poblaciones que hemos pasado, estaban todos los niños, toda la gente esperando, animando, disfrutando de esta caravana de colores, este pelotón multicolor, y la verdad que una maravilla, ¿no? Un espectáculo, ojalá vieran muchos más, y bueno, creo que se tienen que sentir muy orgullosos de tener lo que tienen y valorarlo mucho. Oscar, va finalizando el año de octubre, ya se acabó. Aquí en Colombia decimos que desde septiembre, el siguiente diciembre, ya se acabó el año. Balance de este 2023 y la proyección para el 2024. No, el balance es inmejorable, ¿no? La verdad que para mí he conseguido 6 victorias UCI, grandes carreras, acabo de ganar la última carrera Pro Series en China con equipos grandes, y bueno, la verdad que a mi edad, a mi altura, a mi temporada, la verdad que está súper joven. Es súper, súper, súper bonito, y bueno, el año que viene a echar otro año más a disfrutar, ¿no? Sobre todo devolver al ciclismo lo que me ha dado, enseñar, transmitir los valores del ciclismo y a disfrutar. Y a inspirar, que es lo más importante. Gracias por correr por nuestro departamento y te invitamos a la Ruta Pantano 2024. Aquí estaremos presentes, así que todos a apoyarla. Un abrazo. Seguimos en esta Ruta Pantano por el Valle. Siguen los ciclistas llevando un ritmo de competencia, como se los decimos. Algunos vienen a disfrutársela, otros vienen a darla toda, porque hay un podium de premiación bastante interesante y ellos solamente quieren ganar.
la competencia está en cada uno, en darla toda. Es muy seguramente pegársele a estos capos que nos acompañan como invitados especiales a esta Ruta Pantano. Ahí vemos a Sevilla ya un poco más tranquilo, compartiendo con los ciclistas invitados. Se toman fotos en el pelotón con mucha precaución. Un descuido aquí es fatal. Les quiero contar que la organización, más de 500 personas, han estado 365 días de este año. Se acabó la versión número uno y la segunda empezó a rodar. La organización, la Policía Nacional, más de 4 días seguidos sin dormir, de estas 500 personas dejándola toda en organización. A la Policía Nacional, mil y mil gracias. A la Secretaría de Tránsito del Valle del Cauca por acompañar el cierre de las vías. Muy importante en esta Ruta Pantano por el Valle, que son rutas completas para los ciclistas. Soy Diana Woodco, vengo de Pasto. Si el año 2022 fue chévere y el año 2023 fue increíble, no puedo imaginarme el año 2024. Por favor, participen en este gran evento. Estas son las sensaciones. Estas son las sensaciones de los ciclistas que han rodado por este Valle del Cauca. Ya comenzamos a buscar ahora irnos hacia el municipio de Viges. Compacto los dos lotes, lotes de el Gran Fondo y Medio Fondo. Gran Fondo 145 kilómetros, 122 kilómetros para el Medio Fondo. De rodar por nuestro Valle del Cauca en esta Ruta Pantano por el Valle. Egan Bernal se deja acompañar. Su novia viene atrás. La novia de Egan tiene una bicicleta rosa espectacular, acompañada del capo, del ganador del Tour de Francia, del ganador de Vuelta a España, del Giro de Italia. Ahí está el joven maravilla, Egan Bernal, rodando por nuestro Valle del Cauca. Ayer muy temprano estuvo haciendo trabajos en el kilómetro 18. Los amantes de la bicicleta pudieron ver a Egan Bernal. Hay un dato curioso. 52 kilómetros por hora logró hacer Egan Bernal, alcanzar en su bicicleta en trabajos de fuerza, ascendiendo al mítico, a nuestro mítico kilómetro 18. Ahí está el joven maravilla, feliz, llevando a su novia a rueda por los terrenos planos por ahora de nuestro Valle del Cauca. Bueno, están viendo la Ruta Pantano 2023 por Telepacífico. Gracias, jovencito maravilla. Gracias a Egan Bernal, que se deja acompañar este paisaje espectacular. Gracias al dron de Telepacífico, que logra encontrar imágenes maravillosas y cautivadoras de nuestro espectacular Valle del Cauca. Un lote compacto. Comienza a llegar este lote en el plan, buscando el sector de Rosso en La Tinaja. Aquí nos vamos a ir a buscar rápidamente el municipio de Viges. Se empieza a poner un poquitico hacia arriba. Eso es un falso plan donde hay un grado de dificultad y donde nadie quiere soltar la rueda. No queremos dar una gota que nos pueda faltar más adelante en la subida. Nos vamos a ir a trepar hacia el lago Calima ahorita. Por eso va este lote compacto, dejándose llevar. Gracias ahí a la Policía Nacional, que está muy pendiente. Cruzamos el peaje hacia el municipio de Viges. El público alentando cuando pasan estos 1,551 ciclistas. Este número hermoso de inscritos para esta Ruta Pantano por el Valle 2023. Encontrándonos, acercándonos a
al municipio de Viges. Ahora se viene un falso plan y una subida pronunciada hacia el municipio de Viges. Esto está espectacular. Con esta vista de nuestro dron, vamos a ir a buscar a Vico, que tiene muchos invitados, tiene mucha información en esta ruta Pantano por el Valle. Mismo correr una ruta con gente que uno no conoce, pero con las amigas creo que es diferente, es más motivación. Y para ustedes que nos ven, pues seguramente sus amigas las están invitando a rumbear. Consígase amigas como la amiga de Gaby, la amiga de Diana, la amiga de Jessica, que se encargan de motivarlo a uno con el deporte. Tres chicas que llegaron desde Pasto para contarnos sus impresiones de esta ruta Pantano, la primera vez en nuestro departamento. ¿Cómo les fue? Súper bien, bastante exigente. Yo personalmente me da súper duro el calor, pero siento que hicimos un buen trabajo, nos favorecieron los repechos, pienso yo. Allá en Pasto solo hay montaña, entonces acá nos favoreció, creo que eso nos ayudó bastante más que el plan. Jessica, una campeona olímpica, pues seguramente está acostumbrada a pelearse una medalla dentro de cómo fue el disfrute de esta ruta. También había un nivel de exigencia, había un compromiso por una meta, un tiempo. Pues bueno, mira, lo más importante y lo que tú dices, que es compartir con las amistades, es poder compartir con la gente, y eso es lo que vine ahora, no es por las medallas. Yo creo que eso también es parte del deporte, de poder disfrutar, de poder compartir, de poder también conocer, y que hoy por hoy precisamente vengo a acompañar a todas estas chicas. Y qué chévere que también en nuestro departamento cada vez se van sumando muchas chicas, que hoy por hoy ya tenemos mucha más cultura deportiva, y pues que más que también uno sea como un ejemplo para esas futuras generaciones. Diana, ¿qué se siente tener una amiga campeona olímpica? Que no es lo mismo, ¿no? Porque lo puede preparar, le da los tips a uno. ¿Tienen grupito de WhatsApp? ¿Por ahí se hablan? Sí, claro, ya llevamos varios años de amistad y estoy muy contenta porque justamente en el grupito hemos logrado un apoyo grandísimo, que mira, lleva esto, incluso íbamos pues en toda la carrera y Diana, toma el gel, toma. O sea, a mí se me dificulta un poco pues todavía sacar las cosas del bolsillo, y el apoyo, Diana, toma, se dio cuenta pues que yo no podía. Entonces siempre ha sido así, no solamente en las carreras, sino por fortuna en cada etapa, en cada circunstancia, problema, alegrías, ahí estamos. Tengo pregunta, porque así como uno hace plan con los amigos para ir a conciertos, para ir a todo tipo de eventos, ¿ustedes ya tienen su cronograma de rutas que quieren correr? O seguramente Jessica es más experimental, les dice, venga, vamos a esta, ¿cómo funciona eso? La verdad, siento que es la primera carrera que venimos tantas chicas de Pasto. Creo que no nos habíamos programado, creo que en esta vez vinimos bastantes mujeres de Pasto, creo que es la primera. Y siento que el otro año van a ser más. Es la primera de este año, no nos hemos programado para más. Unas se van para Rigo, pero esa es la primera del año. ¿Y rendimiento del 1 al 10 de las tres rápidamente? 9. 9, está muy bien. Yo la di toda, 10. Yo también les doy 10. Bueno, digamos un 5. Eso no puede ser. Esto es para el 28 de diciembre. Esto no es. Chicas, felicitaciones a las tres. Qué bueno que desde Pasto nos visiten y que corran muchas más rutas Pantano. Bueno, señoras y señores, es momento de bajar el plato, piñón grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a bajar nuestro tiempo? ¿O vamos a apretar? ¿No lo vamos a disfrutar? Vienen subidas y descensos en este trayecto hacia el municipio de Viges. Esta montaña se va a poner deliciosa. El sol, fuente de energía para los ciclistas. Está radiante recibiéndolos en el municipio de Viges. Vamos subiendo hacia Viges, donde vamos a ir, y cuando quieran los invitamos al Escoberito. Allí hay un mural dedicado a nuestro capo de esta carrera, a Harlinson Pantano. Los invitamos para que vayan hasta El Piojo en el municipio de Viges y se encuentren un espectacular mural dedicado al capo del Valle del Cauca, Harlinson Pantano. Nutrido lote subiendo, muy tranquilos, muy compactos. Nos dejan saber que hay mucha candela adelante en el gran fondo, en los 145 kilómetros. Si logramos ver los números blancos.
Soy Carlos Ramírez, entrenador de ciclismo, vengo de Armenia, bueno, realmente Bogotá. Y esta es mi primera ruta Pantano, la organización impecable, la salida puntual, las instalaciones divinas, la carretera perfecta. Mejor dicho, quedé matriculado para 2024, 25, 26, 27. Tienen que venir, no se la pueden perder. Bogotá, Medellín, el eje cafetero, la gente de los llanos, de Cúcuta, la costa atlántica, nuestra costa pacífica, desde el sur, desde Nariño, el Caquetá. Bienvenidos a todos a este Valle del Cauca espectacular, a esta ruta Pantano por el valle. Van apretando un poquito, ahí va a Sevilla, vemos a Sevilla en su camiseta blanca, verde, azul. Ahí viene Oscar Sevilla. Liderando este lote, nadie quiere soltar a Sevilla, pero va a haber un momento en que esto se va a partir. Volvemos a otro descenso un poco más nutrido, descenso plano. Y cuando crucemos el municipio de Viges, espectacular población de nuestro Valle del Cauca, iremos a buscar media canoa para que comience la tensión de la cronoescalada que tendrá esta ruta Pantano por el Valle 2023. Es el último descenso para llegar al municipio de Viges. Tenemos que agradecer a la alcaldía de Yotoco, de Viges, por haber aportado sus vías. Hola chicos, soy Caro Ferrer de Medellín y los invito a que hagan Ruta Pantano porque les puedo asegurar que se va a convertir en uno de los mejores eventos que tiene Colombia. Ya lo es, pero los que no han venido tienen que venir a darse cuenta que así es. A las autoridades de Yotoco, de Viges, de Mediacanoa, gracias. De Mulaló, por haber aportado sus vías y sus equipos para acompañarnos. Mil y mil gracias. El deporte es salud, el deporte es vida. Y aquí estamos en Telepacífico mostrándoles esta ruta Pantano por el Valle 2023. Qué emocionante ver mujeres, familias enteras disfrutando de la bicicleta en este recorrido por el Valle del Cauca. Muchos disfrutando del paisaje, haciendo solamente 122 kilómetros. Vemos ahí los letreros amarillos con los números. Son las personas que van a cruzar solamente 122 kilómetros. Los letreros blancos van a ir a hacer 145 kilómetros. Esta subida, ya casi llegamos a Viges. Ya casi llegamos a Viges. Vemos el pelotón nutrido adelante. Algo de lluvia quiere caer. Ya vemos algunos que están un poco quedados, no han bajado el plato, quieren seguir haciendo el esfuerzo, pero recordemos que nos falta subir y cuando se ponga de para arriba hasta el descanso del ciclista, para algunos que van a hacer 122 kilómetros, ojalá no les llore las piernas con este sacrificio antes de llegar a Viges. Pelotón nutrido de 1.551 ciclistas en esta ruta Pantano por el Valle. Agradecemos infinitamente a la familia de Confandi por haber hecho posible esto. Vamos a Bondevico, que tiene muchos más invitados, y saber qué tiene esta ruta Pantano. Una de las glorias que corre hoy esta ruta Pantano, pues es Egan Bernal, un chico que empezó en el ciclismo de montaña y que hoy lo vemos como un grande referente en el ciclismo, pero él no es el único, porque hay otra de las participantes de la ruta Pantano que también es campeona olímpica en el ciclismo de montaña y no la podíamos dejar pasar por aquí para que nos cuente un poco de esa experiencia como ciclista, pero olímpica.
Pues bueno, la verdad siempre es un orgullo para mí. En los Olímpicos es algo que marca la historia de un deportista, es propiamente las miras de un deportista de alto rendimiento. He tenido la oportunidad también cuando fueron los inicios de Egan en el ciclomontañismo, con el Tugó en sus tiempos, corriendo en Cundinamarca, corriendo en nuestro bello país, y que hoy por hoy también en ese deporte lo gozamos, lo disfrutamos con la gente, lo compartimos, que eso es lo más importante, lo que dije, esas futuras generaciones, que uno también sea un ejemplo para los demás. Jessica, ¿cómo es la vida de un deportista de alto rendimiento, puntualmente en el ciclismo, y una mujer que es de admirar además? Bueno, yo siempre digo que el deporte es 70% mente y 30% físico, es una disciplina bastante grande, poder combinar una vida como una persona, como una mujer, también combinar con el deporte, la familia, pero siempre he dicho que las metas son lo más claro que uno debe tener como persona, como deportista, y que uno tiene que tener esos objetivos muy claros para poderlos lograr. La mayor inspiración en el ciclismo y en la vida. Mira que precisamente estamos en el Valle del Cauca, nuestra campeona mundial, Laura Valentina Abril, precisamente, que más con este también bello departamento, que es un ejemplo también con todos esos eventos deportivos que realizan, con toda esa cultura también deportiva que promueve, y que eso es lo más importante para nosotros. Y en la vida, que cada pedalazo va por quién. Cada pedalazo va por esa vida, por disfrutarla, por gozármela. Siempre no pienso en el día de mañana, siempre pienso en el hoy, siempre pienso en dar todo lo mejor posible. Bueno, Jessy, úntanos por favor de campeonato aquí olímpico y felicitaciones. De cuy. Realmente, nosotros se untamos más ratico de champús. Por ahora, felicitaciones y qué rico que estés en nuestro departamento. Ya estamos pisando terreno media canoa. Y se nos va a poner buena la situación en instantes. Hay equipos ahí de parejas que quieren acompañar a su esposa simplemente. No quieren ir a competir con nadie. Se quieren disfrutar de este hermoso paisaje que tiene nuestro Valle del Cauca, que se ha vestido de amarillo, como es el jersey de esta Ruta Pantano por el Valle del Cauca. Mulaló media canoa, por ahí vamos transitando a esta hora el pelotón de invitados especiales a nuestro Valle del Cauca. Iremos a buscar ahora a Egan Bernal, cómo irá en esta Ruta Pantano. Estará dándola toda, estará solamente acompañando a su esposa, a su novia. Es uno de los invitados especiales y que se han disfrutado desde ayer la feria comercial de esta Ruta Pantano por el Valle. Poder tener de cerca al chico maravilla, que se ha tomado fotos con todo el mundo y disfrutado de este Valle del Cauca, espectacular Valle del Cauca para esta Ruta Pantano por el Valle. A un terreno donde el cuerpo nos empieza a cobrar factura en hidratación, en cómo estamos suministrándole alimento a nuestro cuerpo, comida, gel, pero sobre todo la mente. La mente es la que está llevando a este grupo a ir compacto, a saber cómo vamos a trabajar, y nos estamos preparando para afilar cuchillos para la subida hasta el descanso del ciclista, donde se van a partir y se van a dividir medio y gran fondo de esta Ruta Pantano por el Valle. Alguien toma la iniciativa. Este corredor prefiere ir adelante. Se pasa a todos. Vamos a ver si le siguen el ritmo. Qué delicia ver este color amarillo por nuestro Valle del Cauca. Así está la Ruta Pantano por el Valle. Esto es Telepacífico. Miren estas imágenes espectaculares de nuestro dron que nos muestra las montañas y el ascenso de unas carreteras espectaculares, libres solamente para nuestros invitados especiales en esta Ruta Pantano por el Valle.
vamos a empezar a ver el lote que comienza a subir desde Media Canoa hacia el Alto del Calima. En el descanso del ciclista despediremos a algunos. Aquí se empiezan a dar lo que dicen en el ciclismo leña. Señoras y señores, están comenzando. Aquí varias piernas se van a ir bajando, van a ir a su ritmo. Otros, miren cómo comienzan a aumentar la velocidad y a dejar muchísimas bicicletas. Vamos hacia el descanso del ciclista, que será el primer puerto donde algunos dirán hasta luego y se regresarán. El público salió a las carreteras, ciclistas aficionados, como los que también van en la Ruta Pantano, están apoyando desde el borde de las carreteras a nuestros ciclistas. Esta Ruta Pantano por el Valle, que ustedes ven a través de nuestro canal regional Telepacífico desde cualquier parte del mundo, está subiendo hacia el descanso del ciclista. La Vía Lobo Guerrero, como pueden ver, solita para los invitados especiales a esta Ruta Pantano por el Valle. Nadie quiere dejar ir a nadie, nadie quiere dejar ir a nadie. Nosotros seguimos con más información. Vico desde algún lugar de esta Ruta Pantano por el Valle con invitados especiales. Pues seguimos recibiendo no solamente a los participantes, y que son bastantes en esta Ruta Pantano, sino también a las celebridades, a las que en algún momento complementaron aquello del mundo del entretenimiento con el deporte, que es tan importante, ese equilibrio de la vida. Y con nosotros, Isabel, gracias primero por visitar nuestro departamento a bordo de tu bicicleta, y pues queremos conocer tus impresiones de recorrer el valle en ese caballito de acero. Tan bello, pues muchísimas gracias por recibirnos de esta forma. Quienes venimos de otras ciudades, pues nos sentimos como en casa, un poquito de calor adicional. Dios mío, estoy que me derrito, demasiado sol hizo, pero qué carrera tan bonita, tan bien organizada, demasiada hospitalidad por parte de ustedes, conociendo nuevos amigos, encontrándonos con otros tantos, y bueno, a poner estas piernas a trabajar, que de verdad, uy, ya quedé rendida. Isa, cuando uno quiere empezar a practicar un deporte, pues hay diferentísimas alternativas. En Colombia el patinaje es súper fuerte, en Medellín le va muy bien al patinaje. ¿Por qué elegir el ciclismo puntualmente? ¿Fue algo inculcado por alguien, una pareja? Por lo general uno a veces practica el deporte que la pareja le dice, vamos a montar uno para que no se lo quiten, dice, bueno, vamos. ¿Cómo llegaste al mundo del ciclismo? Pues mira, yo te cuento, el ciclismo es el deporte más practicado por los colombianos, no solamente por nosotros los aficionados, sino muchísimas personas se transportan en bicicleta. El ciclista urbano, ustedes no saben, los miles, yo creería que millones de colombianos somos ciclistas también urbanos. Cuando yo me puedo transportar en bici, aprovecho y cojo la bici, y bueno, pues también aprovechando este deporte. A ver, es un deporte que no tiene alto impacto. Yo vengo del running, yo era corredora a tope y con esto le bajé un poco al impacto y me encanta, sigo corriendo carreras de running, pero digamos que el ciclismo hace que las rodillas, los tobillos, la cadera no sufra tanto, entonces los combino los dos. Y bueno, pues disfrutando también que nuestros élites colombianos en Europa dejan el nombre de nuestro país muy en alto. Isa, ¿en qué piensas cuando vas en una ruta? ¿Hay un pensamiento en la familia, en un proyecto que uno tiene, uno va sumando y restando? ¿En qué se va la mente de Isa cuando va en la bicicleta en una ruta? Pues yo te cuento que tengo muchas inspiraciones y motivaciones. Una de ellas es una de mis hermanas. Ella tiene una amputación de media cadera, entonces por ella corro, hago todo el deporte que pueda. Mi madre, que está en el cielo, sé que me guía y me acompaña, me da mucha fuerza, así que pues corro por mi familia, corro por mi salud y corro inspirada por todas estas personas que también disfrutan este lindo deporte. Y te felicito porque eres inspiración para muchos que también ven en figuras que en algún momento vieron en la pantalla, pues una forma de transformar su vida. Felicitaciones. ¿Hiciste el tiempo que tenías planeado? Ay, no, ni sé, ni lo he podido ver. Ahora lo revisamos. ¡Listo! Aquí ya empezamos a ver la subida y
que nos va a llevar hasta el primer corte de la cronoescalada. ¿Quiénes quedaron? ¿Quién guardó algo para este final de esta primera parte? Porque aquí vamos a dejar a los que hacen medio fondo. Ahí vemos a Oscar Sevilla guardadito en el lote, en este lote pequeño, pero que sigue subiendo. Harán ellos 145 kilómetros y ahí despediremos a los que van a hacer 122 kilómetros. Esto se aprieta. Tenemos aproximadamente 14, 16 grados de inclinación. Muchos van en plato pequeño, piñón mediano, en una relación que nos permita respirar un poco. Giovanni Barriga, ex ciclista profesional, ahí va dándola toda en su categoría. Este señor seguramente en su categoría e irá a cruzar. Ahí tenemos la meta de la cronoescalada. Cruza primero Giovanni Barriga. Eso lo sabremos al final de esta transmisión cuando veamos quiénes se van a quedar con los podium. Aquí se queda el público esperando a ver quién va a pasar primero. Ya comenzamos a despedir a los del medio fondo y continuamos con la emoción hasta el Alto Calima de los 145 kilómetros. Gracias a la Policía Nacional que va abriendo camino en estas vías cerradas solamente para los invitados de esta Ruta Pantano por el Valle. Se van, aquí vemos que se van los de 122 kilómetros de regreso hasta el Centro de Eventos Valle del Pacífico, pero aquí sigue habiendo, ¡ay! Sí, señores, hay candela, hay muchísima leña, 145 kilómetros. Hola, soy Jessica Legarda, campeona olímpica juvenil. Los espero el 2024 en la Ruta Pantano. Bueno, cabe anotar que como lo están diciendo los invitados, hay Ruta Pantano 2024 a la organización, a la presidenta, a la directora general de carrera, Yesenia Narváez, nos deja saber que confirma que hay 2024 Ruta Pantano por el Valle. Vamos llegando allí al territorio de Puente Tierra, la zona de Puente Tierra, donde 145 kilómetros tendrá su retorno de esta Ruta Pantano por el Valle. Las espectaculares imágenes de nuestro dron, de nuestro Valle del Cauca. Con ellas vamos a buscar a Vico nuevamente. Hay más información. Esto es Telepacífico. Vemos muchas camisetas amarillas, claramente, pero muy pocos se dan el placer de estar con el manager de Egan Bernal, que también comparte su pasión y que nos va a contar un poco de sus impresiones en esta Ruta Pantano 2023 y que seguramente precede a una 2024 maravillosa. Apo, bienvenido a Telepacífico, nuestro canal regional. Hablemos un poco de esa experiencia de correr por el Valle del Cauca. Hola a todos, gracias por la invitación. No, muy contento de estar en este departamento. La verdad, nos gusta bastante venir con Egan porque, aparte que somos muy buenos amigos de Harlinson, nos gusta mucho este evento, el clima, la gente. Yo creo que nada, es un evento muy lindo, la verdad el recorrido muy exigente, pero bueno, vinimos a disfrutarlo. Si uno piensa de pronto en tu labor dentro del desarrollo de la carrera profesional de Egan, pues es básicamente elemental, pero muchos chismosos como yo y seguramente como muchos televidentes, pues quisieran saber cómo es esa relación y en qué consiste esa relación manager, ciclista y más del nivel de Egan. Bueno, básicamente le ayuda a un amigo, ¿no? No más que el manager, es como a servirle a un amigo que hemos crecido toda la vida juntos, le ayudo en lo que más pueda y también pues mi trabajo me facilita poder montar bici, ¿no? Eso también muy bacano, poder estar acá, poder acompañarlo, sufrir un poquito. Entonces yo creo que es un complemento de todo. Cuando pedalean juntos, ¿hacen las veces de manager o le decís, bueno, ya pedaleo usted que yo voy peleando por lo mío? No, pedaleando, nada de trabajo, solo disfrutar de la bici encima y ya luego cuando hay que trabajar, se trabaja. Todos tienen una inspiración diferente a la hora de pedalear, hablemos de la tuya, por ejemplo. Yo creo que me disfruto mucho el ciclismo ahora más desde un lado más recreativo, ¿no? Lo cojo más por diversión, por hobby,
que ya cuando fui profesional, entonces nada, contento y ya a disfrutar. Y para finalizar, seguramente has corrido muchas rutas en Colombia y comparadas con esta, ¿te quedas con los paisajes de qué parte del país? Yo creo que el Valle me encanta, Cundinamarca porque soy de Zipaquirá, pero aquí me encanta el plano, me encanta el calorcito, la verdad cuando subimos a Calima, muy bonito. Bueno, ahí está. Felicitaciones por el trabajo que haces con Egan, por lo que estás haciendo hoy y que sigas sumando pedalazos a tu vida. Gracias, muy amables. Ha sido muy consentidor el sol con estos 1,551 ciclistas. Ahí vemos unos que vienen, otros que van. Los que están viniendo de frente a nuestra cámara son los que ya vienen terminando. Ya vienen de regreso, aquí todavía tenemos personas que se la están disfrutando demasiado esta ruta Pantano por el Valle. Estos amarillos hacen 122 kilómetros, los blancos hacen 145 kilómetros. La Policía Nacional ha sido vital en este recorrido, el acompañamiento esencial de nuestra Policía Nacional y los entes gubernamentales que han apoyado esta ruta Pantano por el Valle. Los patrocinadores oficiales también, mil y mil gracias por haber hecho posible a la familia Confandi esta caja de compensación que ha hecho lo posible para que esta ruta Pantano por el Valle sea una realidad. Y como ha sido confirmado en el bloque anterior, la directora de carrera Yesenia Narváez confirma que la Fundación Harlinson Pantano tiene lista la ruta Pantano por el Valle 2024. Vamos viendo cabeza de grupo que no le han negado una gota de sudor. Ahí están descendiendo desde el sector de Puente Tierra. Este descenso es bastante peligroso. 80 kilómetros por hora alcanzan estos ciclistas bajando. Ahora nos dirigimos hacia Media Canoa nuevamente para así regresar al centro de eventos Valle del Pacífico. Nosotros comenzamos a despedir esta transmisión diciéndoles gracias por habernos acompañado. A los 1,551 deportistas que vinieron a acompañarnos de cualquier parte del mundo, gracias. Estas tierras del Valle del Cauca, estas imágenes que nos regalan el dron de Telepacífico, las cámaras móvil que están metidas dentro del pelotón y todo el equipo de transmisión que están esperando a la llegada de este lote. Gracias. Esta es la ruta Pantano por el Valle. Soy Isabel Cristina Estrada y los invito a correr la ruta Pantano, una carrera hermosa, muy organizada, y qué rico apoyar a Harlinson Pantano, el líder de esta carrera, y a todos estos ciclistas que son motivación para todos. Un abrazo, gracias. Esa mujer, y como muchísimas que han estado aquí, no le han negado absolutamente nada a las bielas de estas bicicletas, ellas pegadas a la rueda de estos hombres. Vamos a verlas en el podio y vamos a ver esos tiempos espectaculares. Ustedes no se despeguen de nuestra transmisión porque más adelante vamos a ver cuáles son las mujeres que le ganaron a muchísimos. Ahí está nuestro anfitrión Harlinson Pantano saludando a la cámara móvil de Telepacífico, haciendo el tránsito ya, llegando a la rotonda de Media Canoa. El lote un poco compacto, este lote un poco compacto, guardando para el final. Se viene el plan y no sabremos qué sorpresas habrán de nuestros capos invitados, a propósito, que están rodando por el Valle del Cauca en estos momentos. ¿Qué es de la vida de Egan Bernal? ¿Qué es de la vida de Sergio Luis Henao? ¿Qué es de la vida de Oscar Sevilla? Ahí vamos viendo
los muchachos cuando estamos transitando por el regreso de Viges. Bastante fuerte también. Tenemos dos subidas impresionantes al regreso. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Diego Vázquez. Los invito el 2024 que vengan a la Ruta Pantano. La verdad es una ruta muy bonita, unos paisajes muy bacanos. Y espero se inscriban y aquí nos vemos en el 2024. Chao. Qué sorpresa nos tendrá este señor. Ahí estaba Diego. Ah, pues lo conocen. Miren esto, tan espectacular. Este es nuestro Valle del Cauca. Esto no es... ¡Oh, espectacular! Esto es Telepacífico acompañando esta Ruta Pantano por el valle. De amarillo se ha vestido estas carreteras espectaculares. Para engalanar este domingo espectacular en familia, ustedes conectados con la transmisión de Telepacífico. Todo un equipo humano de transmisión. A los operadores, a los camarógrafos, a los asistentes. Mil y mil gracias. Esta Ruta Pantano ha sido posible gracias a cada uno de ustedes, a la organización. Más de 500 personas han trabajado sin parar más de 72 horas para que esto sea posible. Bueno, utilizan aquí una bicicleta de crono. Este señor va a ser un alivio para los competidores que vienen ahí atrás. Los está llevando un poquito más tranquilos en su bicicleta de crono. Además, esta posición es demasiado ventajosa para ellos. Aquí se están sacando un poquito de chispas los muchachos. Todos quieren llegar, todos se quieren montar al podium. Que en un rato nada más ustedes no se despeguen de nuestra transmisión. Van a conocer, van a saber quiénes serán los ganadores en cada categoría. Una premiación nutrida que desde ya los invitamos para que se programen. Yo sé que están antojadísimos en casa y están diciendo, ¿por qué no fuimos? La Ruta Pantano por el Valle 2024 ya está listísima. Cruzamos la meta y comenzará el trabajo de la organización de esta Ruta Pantano por el Valle. Este señor no ha parado de trabajar. Ya lo hemos visto un par de veces en nuestras imágenes. Nadie quiere dejar nada para el final. Todos están dando de sí. Y vemos un lote que se está animando, se están poniendo un poco de leña para coger el plan. Van a llegar al sector de Rosso nuevamente después de cruzar Viges. Para empezar los kilómetros finales con los que vamos a rematar esta Ruta Pantano por el Valle del Cauca. El majestuosísimo, los majestuosísimos cañaduzales de nuestro Valle del Cauca. Las imágenes de nuestro dron, el dron de Telepacífico. Nuestro espectacular río Cauca. Atravesando nuestro valle. Y ahí va el pelotón. Lo logran observar. Ahí va el pelotón. Uno que quiere llegar primero. Un pelotón que no ha medido sus fuerzas para llegar a la meta de esta Ruta Pantano por el valle. Hola amigos, soy Oscar Sevilla, ciclista profesional del Team Medellín y bueno, creo que todos tienen que estar aquí el año 2024, un gran evento imperdible, la verdad que cada año mejor, así que los esperamos en Ruta Pantano 2024. Se viene la emoción del plan del llano, hay punto de hidratación, nadie quiere parar, a esta velocidad nadie quiere parar, 30 kilómetros para la meta. Vamos pasando el peaje de regreso de Viges.
y entramos al municipio de Rosso. Este sector se conoce como Las Tinajas en el Valle del Cauca, zona de entrenamiento para todos los vallecaucanos, la gente de Cali, la gente del municipio de Palmira, los mismos vecinos de Rosso transitan por este circuito espectacular de carreteras impecables que tiene nuestro Valle del Cauca para la bicicleta. Ahí va la bicicleta de ruta, con mucha emoción. Se sienten muy entusiasmados este par de corredores. Dándola toda para llegar de primeros. ¿Quiénes serán los primeros? Eso lo conoceremos en instantes. Nosotros seguimos viendo, vamos a la cámara 4 que acompaña a los que regresan desde el medio fondo, los 122 kilómetros. Estos están transitando por la zona de Viges, apenas vienen regresando. El gran fondo viene. ¿En qué nivel de emoción? Hay candela adelante. No le han negado una gota de sudor a esta camiseta amarilla espectacular que ha vestido el Valle del Cauca. Aquí vemos en Las Tinajas estos dos competidores que van en la punta de carrera del gran fondo. Este par se han soltado el lote grande, grande, grande. Diego Vázquez, ex ciclista profesional, y Julián López vienen punteando, liderando este gran fondo de 145. No tenemos agua, amigo. Se anima un poquito, el trabajo en equipo en la bicicleta es vital. Si ya te esforzaste, vení hoy al frente y te ayudo para que juntos lleguemos más adelante. Qué bello es el ciclismo y este Valle del Cauca. Ahí vamos cruzando por la zona franca del Pacífico. Ya casito, estamos a muy pocos kilómetros. Acabamos de pasar el peaje de allí de la zona franca. Y estos señores sólidos en la punta de carrera, sí señores. Sólidos vienen en punta de carrera de este gran fondo, 145 kilómetros. Qué felicidad ver este grupo de camisetas amarillas juntitos, disfrutándoselo. Eso es lo que queremos cuando vengan a nuestro Valle del Cauca. El río Cauca, señoras y señores, estamos 5 kilómetros de la meta. Les regalo un kilómetro, 4 kilómetros para la meta. Y esto se va poniendo emocionante cuando crucemos la meta y comiencen a llegar todos y comencemos a decir gracias, Valle del Cauca. Gracias, Colombia. Gracias al mundo entero que ha estado conectado con la transmisión de Telepacífico y ha visto esta espectacular rodada por las carreteras de nuestro Valle del Cauca. Llegamos a la última rotonda, par de kilómetros y medio, 2 kilómetros y medio para la meta. Llegamos a la ciudad industrial, a la espectacular Jumbo. Este valle invencible los recibe con los brazos abiertos. Hermosa panorámica de esta rotonda espectacular. Y se vienen los últimos 2 kilómetros para el final, sólidos. Este par de señores le vienen a decir al Valle del Cauca gracias. Como le decimos hoy a los patrocinadores, muchísimas gracias a la familia Confandi también por hacer posible esta ruta pantano por el Valle del Cauca. ¿Será que cruzarán la meta solos Diego Vázquez y Julián López? Ahí vienen. Hay emoción en la llegada, hay emoción en la meta. Sí, señores, hay un par de ganadores y son Diego Vázquez, ex ciclista profesional, y Julián López,
cruzan primero en la meta de esta Ruta Pantano por el Valle. Felicitaciones. Y hay muchísimos más ganadores. A ustedes mil y mil gracias. Comenzamos a ver esas caras de satisfacción de haber cruzado la meta de todos, de todos, de todos. Cada quien llega con un esfuerzo gigantesco. El público animando la llegada de 1,551 ciclistas que se inscribieron y rodaron en este Valle del Cauca. Se pusieron la camiseta amarilla para decirles gracias a nuestro valle. Miren las mujeres cómo están llegando. Estamos felices de tenerlos y tenerlas aquí en nuestro Valle del Cauca. La Fundación Harlinson Pantano les dice mil y mil gracias. Los niños enamorándose de esta disciplina deportiva. Las familias enteras esperando a sus competidores. A los que están disfrutándose esta Ruta Pantano. En instantes vamos a ver, no se mueva de ahí para que conozca los ganadores de estas seis categorías, entre mujeres, adultos mayores además, jóvenes, élites y todos los que cruzaron la meta, así como ellos, de estos 145 y 122 kilómetros. Un abrazo gigante, soy Andrés Martínez, esto es Telepacífico. No se muevan, no se muevan, ya viene la premiación. Hay premiación en esta Ruta Pantano por el Valle. Los saludamos desde el punto de llegada. Quienes decidieron hacer el medio fondo, pues ya están llegando, recibiendo su medalla y obviamente contagiándonos de la emoción de lo que produce recorrer el departamento del Valle del Cauca en la bici. Y con nosotros está Caro Ferrer, que fue una de las primeras mujeres en llegar y quien nos dará el honor de contar esas impresiones de hoy correr la Ruta Pantano. La Ruta Pantano para mí es una maravilla siempre. Este es el segundo evento en el que estamos, es el segundo año de Ruta Pantano y yo creo que cada año va a ser mejor. O sea, las mejoras que vimos del año pasado a este han sido gigantescas. Yo me atrevo a decir que realmente es uno de los eventos más lindos, más bien organizados y más importantes que tiene Colombia. Continuamos recibiendo a todos aquellos campeones del deporte que van llegando en esta Ruta Pantano y fue corrida por el Valle del Cauca, pero hay gente de Pasto y de Armenia que se animó también a pedalear por nuestras rutas del departamento. Y hablemos un poco, Diana, de lo que ha pasado durante esta ruta, los paisajes del valle que ha sido rodar por nuestro departamento. Un departamento hermoso, muy feliz de rodar en este lindo departamento con la gente de todo Colombia. Felicitaciones a Harlinson, a su esposa, a toda la familia de Harlinson Pantano. Hablemos un poco de cómo nace el amor por el deporte. Uno a veces ve la gente dice que los de la cicla son rehabilitados de cualquier cantidad de calle que tuvieron. Realmente, ¿cómo nació el amor por el deporte? En este caso es una afición heredada. Ver a mi papá desde muy pequeño montando en bicicleta, él fue triatleta, corrió mundiales de triatlón, fue campeón de la Copa Colombia de triatlón. Entonces, es una pasión heredada. Yo fui ciclista en mis años mozos y nada, ahorita soy entrenador de ciclismo, entonces esta es mi vida desde que tenía uso de razón. Diana, ¿cuántas con esta Ruta Pantano, rutas has corrido contabilizadas o las que tengas ahí en mente? Bueno, en Pantano esta es mi segunda versión, estuve el año anterior y este año corrí el gran fondo de la policía, estuve en la etapa también. Y puedo decir que a unos 5 años en el ciclismo, yo fui tenista profesional antes, entonces también vengo con un legado como de competencia y de deporte. Tiene el legado del deporte, ¿de pronto hay un ritual, algo que tengan antes de empezar una ruta? Entrenar duro. Aparte de entrenar, ¿no hay encomendada a alguien, llamada a la mamá?
Sí, siempre la llamadita y el mensajito a la esposa y a los hijos y bueno, que Dios nos acompañe siempre. Y bueno, hidratarse uno bien, siempre me gusta la noche anterior acostarme temprano y hacer una meditación, eso es clave la noche anterior. Para que vayan aprendiendo. Literatura, Gabriel García Márquez, en las ciencias, Manuel Erquín Patarroyo, de pronto en la música, Shakira, Juanes, Carlos Vives, en el ciclismo, Egan Bernal. Egan, ese peso de los artistas que acabamos de mencionar, pues cae sobre ti en el tema ciclismo, que se siente ser la gloria más grande hoy corriendo esta ruta pantano. Bueno, es una motivación inmensa, yo creo que obviamente también una responsabilidad grandísima, pero nada, contento de eso, tal vez ser un referente para muchos niños especialmente y súper feliz de haber terminado la Ruta Pantano otra vez, de haber hecho la ruta con mi novia y eso, haber disfrutado bastante. Ahorita hablabas de inspiración, te convertiste en una inspiración básicamente para ti, ¿qué te inspira? Hoy porque estabas corriendo con motas, pero cuando no está ella, ¿pensás en ella? ¿Qué se viene a la mente de una persona como tú cuando está en medio de una ruta? Bueno, yo creo que es más en la preparación. En la preparación, digamos que está mi familia, obviamente que pues me ha apoyado en todo momento, mi hermano, que tiene 17 años y espero darle un buen ejemplo, mi mamá que siempre he querido y mi papá siempre he querido que se sientan orgullosos de mí. Y obviamente ya cuando uno está en carrera es diferente, ¿no? Es full concentración, es estar en modo carrera que uno se convierte en obviamente en otra persona y tiene que estar súper 100% concentrado. Hay en tu recuerdo, seguramente en tu memoria, en tu corazón, paisajes del mundo entero montado en tu bicicleta, pero si hacemos un top en Colombia de esos paisajes bonitos que has podido disfrutar gracias a lo que haces y a lo que haces inspirando a otros, ¿cuáles podemos poner ahí? Ojalá esté el Valle. Sí, seguro, eso iba a decir, Cali está seguro. Una vez hice una ruta, no me acuerdo cómo es el nombre, por allá después del kilómetro 18, que fui por allá, Lago Calima, podría ser. Sí, luego Guerrero, queda para allá. Por allá. Esa parte me pareció muy linda. Y bueno, yo vivo en Zipaquirá, así que me inclino más por Zipaquirá, ¿no? Pacho, el Alto del Águila, por allá Margaritas, yo creo que son lugares muy bonitos acá en Colombia. Con esta ruta fin del 2023, a relajarse, a disfrutar de diciembre, ¿o hay algo ahí planeado? Sí, ahorita estoy en vacaciones, ya la temporada acabó, no hay carreras hasta febrero del próximo año, así que normalmente entre mitad de octubre y mitad de noviembre íbamos a descansar y después de mitad de noviembre empezar a preparar el próximo año. Y te invitamos a la Feria de Cali, estás de vacaciones, aquí te enseñamos a bailar salsa, ¿le pegas bien a la salsa? No le pego tan bien, me están enseñando. Para que vean que el que mueve los pies para pedalear no los mueve para bailar. Egan, porque hay que venir a la Ruta Pantano 2024, quedamos súper emocionados no solamente con tu participación, sino con la acogida de la gente que ama pedalear, porque hay que venir a Pantano 2024. Ah, yo creo que es un gran fondo que está cogiendo mucha fuerza, bueno, desde la primera edición tuvo mucha fuerza, pero yo creo que el próximo año va a ser mucho más grande, ya es uno de los mejores gran fondos en Colombia. La ruta le sale muy bien, la organización está muy bien y nada, yo por lo menos, mi novia fue el primer gran fondo que hizo y le encanta y obviamente vamos a venir el siguiente año, es una ruta muy buena, no es tan dura, pero igual es exigente, así que para mí es de las mejores rutas de los gran fondos que hacen en Colombia. Pues Egan, en nombre de toda la mancha amarilla que vimos desde la salida hasta la llegada, un abrazo gigante y gracias por venir a nuestro departamento. Muchísimas gracias. Hoy quiero dar un homenaje a una persona que está detrás de todo esto, que al final que es una persona que siempre ha estado a mi lado en mis momentos más duros, en mis momentos más difíciles,
y es una persona que por ella hoy esto es una realidad. Y yo creo que esto es poco para lo que esta mujer ha trabajado para esto. He visto sus trasnochadas, he visto su estrés, he visto su compromiso, su entrega, su grupo de trabajo, y de verdad que simplemente te puedo decir que muchas gracias por estar ahí siempre, por... Muchas gracias, porque esto es todo lo que tú has construido, esto es todo lo que tú has soñado. Hace poco hablábamos con Harlison Pantano y él nos hablaba de un personaje. Nos dijo Yesenia muchas veces, Yesenia. Pues tenemos a una genio, y más que genio, pues a un complemento perfecto para Harlison. Le quiero decir que su corazón y el corazón de todos los que hoy tenían puesto un jersey amarillo tenían el nombre de Yesenia también. Yesenia, gracias por este espacio que abriste para los vallecaucanos y la gente de Colombia y el mundo entero. Y aparte de esto, pues por traer este tipo de eventos a nuestra ciudad y a nuestra región. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el apoyo, a Telepacífico, que siempre estuvo pues patrocinando este evento. La verdad, muy, muy contentos. Yo creo que fue un éxito total el cierre de carreteras, el acompañamiento de la policía de tránsito, de la policía de carretera. Yo creo que fue un apoyo fundamental y logramos algo grandísimo, ¿no? Logramos que estuvieran 1.500 personas en carretera con vías cerradas totalmente en el valle. La gente está feliz de ver a todo este despliegue y todas estas carreteras lindas que tenemos en el valle, porque los vallecaucanos nos caracterizamos por algo, y es que dicen que es solamente plano. Nosotros les mostramos una parte del lago Calima, que es un alto muy bacano, y quedaron felices, y yo creo que vamos para una tercera edición. Pero por supuesto, una tercera, no, una décima. Yesenia, hay algo bastante importante. Cuando un tipo de ideas de esta se gesta en la cabeza de alguien, siempre hay un lugar que a uno le recuerda, y uno para la historia dice, algún día yo estaba sentada en la sala de la casa y se me... ¿Te acordás de ese momento puntual del día? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo cuando dijeron, creémonos una ruta? Sí, la verdad, esto fue algo que lleva mucho tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón. Inicialmente hicimos unos eventos dentro del Grand Prix de la Feria de Cali, con todo ese despliegue de Corfe Cali. Llevábamos 5 años haciendo el Grand Prix, trayendo a Egan Bernal, pero nunca nos habíamos lanzado a hacer un evento tan grande en carreteras. Entonces recuerdo mucho que fue un día que Harrison, cuando ganó el Tour de Francia, la etapa del Tour, me dijo, Jesse, hay que hacerlo. Hagamos algo bien bacano por el valle, traigamos gente, y yo creo que desde ahí empezamos a soñar y a crear el evento, porque la verdad siempre hemos creído en grande y creemos que hemos tenido un buen resultado. Yesenia, Harlison viene siendo, digamos, que la cara visible, el que está allí, el que por nombre, pues muchas personas, y por su trayectoria y experiencia, ¿quién es Yesenia dentro de la organización de todo esto? Uno se pregunta, bueno, ella, yo la veo hablando, yo la veo gestionando, yo la veo en el celular, ¿qué hace realmente mientras se desarrolla toda esta ruta? Bueno, mi cargo es directora de carrera, soy como la cabeza de todos esos equipos que hay detrás de este evento. Tengo una responsabilidad muy grande porque somos nosotros quien contratamos este equipo y obviamente gente que sabe de ciclismo, pero pienso que el contacto directo siempre es conmigo y con Harlison. Entonces yo me siento con una responsabilidad muy grande porque me toca solucionar todo, me toca que todo esté bonito, y darle pues como esa facilidad a todo este equipo de trabajo, donde hay más de 400 personas para el despliegue del evento. Bueno, Yesenia, antes que nada felicitarte y decirte que realmente nos llena el corazón como un canal de nuestro departamento, pues transmitir este tipo de eventos deportivos que nos hacen mucho más grandes, más visibles, y que impulsan a que quizá en otras partes del mundo también lo hagan. Y pues queremos que invites a nuestros televidentes a que se inscriban a Harlison Pantano 2024, ya te comprometí. La Ruta Pantano 2024, Baoba, ¿por qué se tienen que inscribir?
Así es, no, aprovechamos para todas esas empresas que se quieren vincular al evento, aprovechamos para darle gracias a la constructora Bolívar, a Confandi, a todas esas personas que nos apoyan, que hacen realidad este evento, a que se unan de nuevo para que podamos realizarlo de nuevo. Yo creo que Telepacífico es un aliado espectacular y para el próximo año sí queremos que hayan por ahí 3.000 personas, así que invitamos a todo el mundo para que se unan y hagamos de verdad un valle invencible. 6.000 personas realmente, 12.000 personas, gracias Yesenia. No podríamos haber disfrutado esta ruta pantano sin el cerebro, el que a partir de su experiencia, el conocimiento y de lo brillante que ha sido como inspiración para muchos en el ciclismo en nuestro país y a nivel internacional, pues se creó este espacio para que ciclistas del mundo entero vinieran a disfrutar y por eso está con nosotros hoy Harlinson Pantano. Harlinson, queremos hablar del balance, de lo que pudieron vivir y de lo que a hoy queda en tu corazón después de esta ruta. No, yo creo que ustedes también del resultado, ¿no? La verdad que muy contento. Muy agradecido primeramente con Dios, porque yo creo que sin Él esto no es posible, con mi familia, con mi esposa, que en realidad ella es la que hace todo. Yo al final aporto un granito de arena con mi nombre y todo, pero en realidad ella es la que ejecuta todo. Y a ver, Yesenia es lo mejor que me ha pasado a mí. Es lo mejor que Dios ha puesto en mi camino. Ha estado conmigo desde que no teníamos absolutamente nada. Es una persona soñadora, es una persona que a veces yo a veces trato como de frenarle los sueños a ella. Esto es un sueño para ella y es una mujer que no se rinde. Entonces, para mí, más que yo, pues sí, tengo un hombre, gracias a Dios, pero en realidad es ella la que ha hecho todo que esto sea posible. Yesenia es una bicicleta con corazón y con mucho amor, Pavas. Hablamos de algo elemental en la compañía de tu esposa y creo que cuando uno está planteando un proyecto, uno se autosabotea, ¿no? Uno no, ¿será que va a ir la gente? ¿Será que se esperaban la cantidad de personas este año? ¿Lo magnificaron de esa forma? Mira, la verdad, digamos que sí, porque el año pasado cuando nos tiramos a la aventura de hacer el primer evento, obviamente teníamos mucho temor. Pero el año pasado de pronto no estuvo la misma esta cantidad de gente, pero la gente que estuvo se dio cuenta de la calidad del evento que hicimos y la idea de mejorar año tras año. Y este año la verdad la sacamos del estadio. Mucha gente se quedó por fuera por no inscribirse a tiempo, pero bueno, esperamos que el próximo año lo hagan con tiempo y el próximo año ya no esperamos 1.500, sino que esperamos más de 2.000 personas. Esto es básicamente una comunidad, ¿no? Y uno en las noches en Cali ve gente rodando, se van haciendo amigos, parejas, resultan matrimonios de ahí. Hoy rodaste con amigos, ¿hoy rodaste con quién? Obviamente fue más hollado hoy, ¿no? No, sí, la verdad que hoy fui a gozármela, pero la verdad me da mucha alegría compartir estos espacios con Egan, con Sergio Luis, con Oscar Sevilla, Freddy González, amigos míos que han corrido conmigo, que hemos disfrutado en Europa y poder estar aquí ellos conmigo, verdad que eso me llena, eso paga todo. La verdad que lo mejor que me ha dado el ciclismo son amistades. Me hubiera encantado traer a muchos más, desafortunadamente no se pudo, pero estoy seguro que el próximo año vamos a tener una gran invitación. Yo quiero saber algo, vos cuando le pegaste la llamada a Egan, ¿qué hubo, parce, ta? No sé cómo se dice, ¿qué hubo, pana, o qué hubo, campe? De hecho, ¿cómo le decís? Capo, capo. ¿Qué hubo, capo? De lo que pasa es que va a ser una ruta, tan, tan, tan. ¿Qué te respondió? ¿Cómo fue esa llamada? No, él... Para serte honesto, desde que empezamos con el Grand Prix en Cali, la primera vez que lo invitamos, él me dijo, tengo que seguir viniendo a Cali. Es más, a veces él es el que dice, este año hay evento, ¿no? Y de verdad que le agradezco de todo corazón. Yo le llamo, ¿qué, capo? Firme, firme, capo, de una. O sea, la verdad que él siempre me dice, si no tengo carrera, si no tengo concentración, contá conmigo 100%. Bueno, hablemos ya de la proyección. Nos esperamos el 2024, una ruta más. Esperamos que el próximo año nos apoye mucho el ente gubernamental, la gobernación, Intervalle, que siempre nos ha estado apoyado, que sigan apoyándonos, pero también invito a la empresa privada que se dé cuenta de la magnitud del evento y todo lo que movemos. Yo creo que es un fin de semana donde la economía de nuestra ciudad
y nuestra región aumenta, donde los hoteles aumentan, donde los centros comerciales, en fin, son cantidad de cosas que hay detrás de estos eventos que vale la pena hacerlos. Y lo mejor es que se quedan con una muy buena experiencia en el corazón, ¿no? Entonces la gente enamorada de los paisajes, la gente que venía de Ecuador, hemos hablado con gente de Pasto, de Medellín, y se queda con el valle en su corazón, literal, remotivados para venir el año que viene. Pues básicamente, hablando del 2024, ¿por qué se tienen que inscribir a la carrera? Antes que nada decirte que toda la gente que ha pasado por esta cámara y este micrófono han dicho que 10 de 10 la organización. Te felicito en nombre de toda esa mancha amarilla que se vio a bordo de su bicicleta y pues porque hay que inscribirse en la Ruta Pantano 2024. No, hay que inscribirse porque es un evento que... A ver, es un evento que lo hacemos con... Te entiendo porque cuando uno rompe esquemas en su vida y cuando un sueño se materializa, así funciona. Sí. Es un evento que hacemos con mucho amor. Alison, felicitaciones por todo nuevamente y aquí nos vemos por Telepacífico. Sí. Durísima, pero vale la pena el sacrificio, el entrenamiento y de verdad que los invito a que participemos el próximo año de esta Ruta Pantano porque vale la pena. Es dura, pero vale la pena. Ahora sí, la premiación para Giovanni Barriga, ganador con un tiempo de 28.02. Él es el rey de la montaña. No, la Ruta Pantano es muy difícil. Y es un reto de todos los años, el más duro de todo el año. Y pues me siento halagado de ganar el reto de la montaña y la general. Muy bien, las manos arriba y la premiación para las ganadoras. Damas 30 a 39 años. Hola, mi nombre es Caro Ferrer, vengo de Medellín y estar acá significa cumplir otra meta con mi empresa, con el evento que acabamos de terminar, con este triunfo que acabé de lograr y yo los invito a todos para que vengan el próximo año. Este es de los mejores eventos que tiene Colombia. Categoría Damas 40-49. Brazos en alto. Las fotos. Y los premios. Hola, mi nombre es Carolina Quintero, soy de la ciudad de Ibagué. Para mí Pantano era el objetivo del año y lo logré. ¡Gané! Gloria Prineda López y la ganadora Luz Elena Tornillo. ¡Fuerte el aplauso! Mi nombre es Luz Elena Gordillo. Estoy en la categoría 50-60. Para mí la Ruta Pantano significa demasiado para el Valle, es un evento demasiado espectacular y este año fue un reto para mí, puesto que el año pasado tuve un inconveniente en bicicleta y para mí fue todo un reto. Este año la Ruta Pantano lo logré y pues obtuve el primer puesto. Muchas gracias y que vengan muchas Rutas Pantano. Nos metemos con la categoría hombres, más 61. Ahí están los premios, continuamos con el aplauso para ellos.
Jairo Iván Incapié Gómez, categoría mayor de 61, Master E. El turno, hombres de 50 a 60 años. Tercer lugar, Juan Pablo Torres. Segundo lugar, Juan Hernán Bermúdez Ayala, ganador, Santiago Sierra. Hola, mi nombre es Santiago Sierra, muy feliz de correr acá al Gran Fondo de Pantano. Corrimos la categoría medio fondo y quedamos de primero en la categoría. Muy contentos y felices de tener estos eventos en el Valle del Cauca. Categoría 40, 49 años. Con las premiaciones. Mi nombre es Oscar Hernando Sánchez. Vengo de la ciudad de Tuluá y represento al Club Matecaña Master Club de la ciudad de Pereira. Soy campeón del medio fondo de la Ruta Pantano en la categoría Master C. Correr el fondo Pantano es lo mejor que hay aquí en el Valle. Se lo recomiendo, no perderse en el fondo Pantano 2024. Los tres mejores, 30-39. Tercer lugar, Daniel Arenas. Segundo, Carlos Castellano. Y ganador, John Ellison Perea Ríos. Mi nombre es John Ellison Perea Ríos. Vengo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Lo que significa para mí correr la Ruta Pantana es una alegría inmensa. Vengo por la organización, por la transmisión que hace Telepacífico cada año. Y en esta segunda versión que hacen, pues esperamos mucho de esta transmisión. La premiación y la organización es espectacular. Y agradecimientos a la Ruta Pantano, a Harlinson y a su esposa. Aquí los tenemos entonces, los tres mejores. Hombres de 18 a 29 años. Tercer lugar, Ricardo Muñoz. Segundo lugar, Andrés Fernando Valencia. Y el ganador, Daniel Molina. Daniel Aro Molina Valderrama, campeón de medio fondo en la categoría 18 a 29. La verdad, para mí la Ruta Pantano fue espectacular. Gran sensaciones en esta ruta, gran también ruta hasta el lago Calima, ida y vuelta, y la verdad fue muy, muy, muy gratificante ganar. Fuerte el aplauso para Blanca, ganadora de la categoría más 61 años. Felicitaciones, Blanca. Ahí le da la premiación ni más ni menos que Egan Bernal. Mi nombre es Blanca Luz Castañeda, categoría 61 y más. Feliz porque tengo la sorpresa de que es niño, mi nieto, que viene y estábamos esperando pues con mucho amor. Estoy feliz con la participación, una buena carrera. El año pasado también la hice y muy dura, pero lo logramos. Muchas gracias por todo. Muy bien, premiación de 50 años. Luisa Fernanda Monge, segundo lugar. Primer puesto, Patricia Rendón Orjueta. Patricia Rendón, vengo de Palmira. Gané en la categoría Gran Fondo, 50 a 60 años. Feliz a esta edad de estar corriendo fondo y muy contenta. Gracias. Ahí tenemos a las tres mejores de la categoría 40-49. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Cortés, vengo de Bogotá. Corrí, gané la categoría de 40-49 y corré la Ruta Pantano, espectacular, súper evento, súper organizado y en el Valle, espectacular a recorrer Colombia con estas carreras que nos dan tanto. Muchas gracias. Ahí están las mejores, categoría 30-39. Hola, mi nombre es Johanna Reina y soy la campeona de la categoría entre 30 y 39 años. Y estoy supremamente feliz porque el premio se queda en casa por segunda vez. Y así seguirá siendo forever. Ahí las tenemos entonces.
María Camila Guerra Guevara, a Laura Tatiana Echeverri y a la múltiple campeona de patín, Joana Viveros. Hola, mi nombre es María Camila Guerra, ganadora de la categoría 18 a 29 años y para mí es muy especial correr esta ruta, más que todo aquí en el Valle. Yo soy de Cali, entonces es algo muy especial y estoy muy feliz de haberlo logrado. Ahí está el aplauso para Olguita García Saavedra, ganadora categoría de ciclistas, damas. Hola, soy Olguita García de la ciudad de Cali, de la Escuela de Ciclismo Olguita García. Y bueno, para mí participar aquí en el gran fondo de la Ruta Pantano es total felicidad, es ver que cada vez somos más corriendo y disfrutando de las carreteras de Cali y el Valle del Cauca. Nos metemos ahora con categoría más 61 caballeros. Tercer lugar, Gustavo Adolfo Yacamán. Segundo puesto, Octavio Enrique Montoya. Ganador, Leonardo Hoyos. Leonardo Hoyos Abella. Arriba del podio. Categoría de mayores de 61. Osvaldo de Jesús. Mayores de 61. Lugar, Carlos campeón. El turno de caballeros 50-60 años. Tercer lugar, Carlos Eduardo Calero Tascón. Segundo puesto, Enrique Quiñones. Ganador, Gabriel Corredor. Mi nombre es Gabriel Corredor, vengo de Bogotá, categoría 50 años. Y nada, feliz de haber ganado este ventazo, disfrutando el valle y de verdad se fajaron. Una belleza, gracias. Ahí están los tres mejores, categoría 18 a 29. José Paz, Josué Guevara y Juan Sebastián Casas. Mi nombre es Sebastián Casas, soy embajador de la marca Focus. Gané la categoría de 18 a 29 años. Fue una experiencia increíble, una carrera muy exigente, demasiado dura. Puedo decir que quedo sin palabras por lo que alcancé a sentir. Fue un momento complicado porque pues creí que en un momentico no iba a lograr ese puesto, pero pues bueno, gracias a Dios en las cosas. Entonces pues quiero agradecer demasiado a mis patrocinadores y a las personas que me vinieron a acompañar, me ayudaron. Eso es muy importante para mí y bueno, de todas formas, este es el mejor evento en el que he asistido. Gracias. ¿Listo? Entonces pues, muchas gracias. Mi nombre es Enrique Quiñones, vengo de Cajicá, Cundinamarca. Corrí en la categoría 50-55. Pues darle un gran agradecimiento a Harrison Pantano por la invitación. Un gran fondo, de los mejores que yo haya corrido. El otro año estaremos aquí acompañándolo nuevamente. Fuerte el aplauso para los tres mejores, Steven Ortiz, Jefferson Urrego y Diego Orlando Vázquez Vargas. Fuerte el aplauso para los tres mejores. Hola, mi nombre es Diego Vázquez, soy campeón de la Ruta Pantano 2023 y bueno, quedé campeón en la categoría ex profesionales, la verdad una carrera muy bacana que espero que se inscriban en este 2024 y aquí nos vemos otra vez en Cali. Gracias. Y así le ponemos el punto final a esta segunda edición de la Ruta Pantano. Y el año próximo los esperamos a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta fiesta.